Una situación que mantiene en la incertidumbre a un grupo de 50 trabajadores es la que se está viviendo al interior de la empresa DPA encargada en los Andes de la mantención de parques y jardines. Esto porque los días 8 de cada mes es el plazo estipulado en sus contratos para la cancelación de los sueldos, cosa que en esta oportunidad no ocurrió, dejando a estos hombres y mujeres sin sus remuneraciones del mes de marzo. Se trata de una empresa que presta servicios al municipio de los Andes y por esta razón es que este miércoles llegaron hasta el edificio consistorial todos los trabajadores agrupados en un sindicato para exigir una explicación y el pago de los dineros. Esto porque, según sus empleadores, la culpa del retraso era resorte de que el municipio no cancela aún la factura acordada también por contrato a la empresa. No me han querido abrir la puerta, tú ves qué pasó ahora, el administrador no quiere tener una reunión conmigo, entonces es muy complicada la situación. Estamos agotando todos los medios para poder llegar a un acuerdo y lo único que me han dicho es si esto continúa, nosotros vamos a terminar con el contrato. Yo le manifesté mi voluntad, oye, si ustedes quieren terminar con el contrato, ni un problema, notifíquennos, ¿cierto?, en la medida que corresponde y no hay ningún problema. Pero lo que sí hay que resolver ahora es el problema del pago de las facturas para poder responder a los trabajadores. Ellos me piden que nosotros coloquemos la plata, pero es re complicado, ¿cierto?, dado que conocemos la situación, ¿cierto?, económica por la que está pasando la municipalidad. Situación económica que sería deficitaria y que tendría al municipio endeudado con varias empresas prestadoras de servicios, tal como Servintegral, que inició un proceso judicial por esta situación. Sin embargo, desde la entidad edilicia, el administrador municipal salió al paso de estas críticas, asegurando que el proceso que actualmente se vive con la empresa DPA es totalmente transparente y no existiría deuda alguna. Es más, por mucho atraso que existiera, es la empresa la que debe responder con sus trabajadores, pues es un tema interno que nada tiene que ver con el trato que existe entre la empresa y el municipio. Yo quiero ser categórico, ¿no? La municipalidad no tiene deudas pendientes con la empresa, bajo ninguna circunstancia. Hay siempre análisis de facturas, hay siempre análisis de documentos, hay siempre análisis de procesos que se tienen que cumplir, y que esos procesos se están desarrollando dentro de los tiempos y los plazos establecidos, y de hecho son tiempos y plazos más cortos aún que en otros contratos. Por lo tanto, hoy día nosotros estamos diciendo y queremos decir que no debemos ninguna factura. Cuando llegaron los trabajadores al municipio andino, tenían la convicción de que estaban en lo correcto al reclamar sus dineros en ese lugar. Sin embargo, tras una reunión a puerta cerrada con el administrador municipal y el jefe del departamento jurídico de la entidad edilicia, estos hombres y mujeres se dieron cuenta que en realidad la responsabilidad recae totalmente en la empresa que los contrató. Un tema que mantiene a los trabajadores en la incertidumbre de que si en algún momento se les cancelarán sus sueldos o no. O sea, aquí por parte de la empresa, o sea, porque nosotros no teníamos que estar acá, que acá, como si dijera, son ellos los que tienen que estar dando la cara, no nosotros. Porque nosotros le trabajamos a ellos, no les trabajamos al municipio. ¿Esto también los tienen cómodos ustedes como trabajadores en esta situación? ¿Pues nos provoca problemas ustedes? Sí, problemas, sí, porque todos tenemos deuda y imagínate que todo el tiempo tú sabes que si uno no paga a una fecha lo que está debiendo, le van subiendo los intereses. Una situación que finalmente se transformó en una disputa entre representantes de la empresa DPA y el municipio, pero que mientras tanto mantiene a 50 trabajadores y sus respectivas familias sin el sustento básico por no tener al día sus remuneraciones del mes de marzo. A raíz de esto, los afectados no descartaron denunciar la situación ante la Inspección del Trabajo.